¿Ya estamos? Ah, ya, pero si hay que afinar, si no. Chan, 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 chan. Ahora sí, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a La Cuatrifuerza, programa Supercell, donde dedicamos a hablar y comentar noticias de ojo de la semana. Soy Snow, junto a mí me acompañan Metaru y Tenecan. Metaru está en forma de copo de nieve. Porque no le gusta la Navidad. Oh, ya. Negatilla. Y estamos indicando de que este va a ser el... Me quito el sombrero. Ya, vamos a quitarnos el sombrero. ¿Nos quitamos el sombrero? Sí. Oh. La calore. Sí, la calore. Mucha calor. Sí. Esta semana va a ser el último programa de noticias que vamos a tener, y la próxima semana va a ser un poco al live. A intentar hacer un streaming de juego para intentar hablar de las cosas que estuvimos viendo el año, y después vamos a tomarnos unas mini vacaciones, un pequeño break para volver a mediados de enero, pero ahí vamos a estar indicando dentro de estos días. Perfecto. Y como voy a hacer menos para hacer la última semana de noticias de videojuegos, están bien charchas. Ya, pero ¿para qué? ¿Para qué? Menos mal que no puedo salir, caro, que ya estoy así. Noticias charchas. Placer. Mira, como 40 noticias. Yo estaría hablando todo el programa, bro. Hay que redistribuir los dones. Claro. ¿Cachai? Tuvimos que repartirnos. Vale, el pato igual como que fue como, pato, toma algunas tú, wey. Yo no puedo tener tanto. Así que, oye, ya. Partamos con la noticia. ¿Quién quiere comenzar? Yo. Tengo la mano levantada. Sombra lo hice. Mira, la sombra lo hice. Tengo la mano levantada. Dale, ya, Metaru. Yo ahora que soy un copito de nieve, un snowflake, voy a partir con la mejor noticia de la semana, hermano. Superpollo liberó un comunicado, o sea, liberó. ¿La palabra es liberó o entregó? Entregó un comunicado de prensa a distintos medios, entre ellos Paua. Que anunció el éxito de la campaña de Among Us. Para los que no sepan, a lo largo durante este año, Superpollo primero surgió como un leak prácticamente, y la gente de la nada salió una foto de alguien que está sosteniendo una bolsa de nuggets que tenía packing de Among Us. La gente dijo, no, yo incluido, estaba de colemono también metido ahí. ¿Cómo se llama? De colemono. ¿El GR? El GR también metido ahí diciendo, bro, si esta cuestión es real y me la mandaron por internet. No, y es que no, tiene que ser mentira porque Superpollo no cambió el packing desde como no sé cuánto de la última Teletón. Efectivamente era real. Y nosotros después estamos diciendo, hermano, somos el mejor país de Chile porque tenemos un nugget de Among Us que tienen forma de Among Us. Bueno, según el comunicado que liberó Superpollo el día de hoy, en Chile no solamente fue una de las campañas más exitosas que tuvieron a nivel de producto, sino que básicamente ellos duplicaron las proyecciones de ventas que tenían del año en términos de producto. Tanto así que el cálculo es de que en Chile en 2 meses se comieron 33 toneladas de nuggets de Among Us. ¡Wow! Ni KFC te hace esa, ¿eh? Pero, hermano, o sea, está de más decir de que el factor meme, el hecho de que tenían forma de Among Us, de que en realidad todo el mundo amó los nuggets de Among Us, todo el mundo lo estaban buscando. Creo que todos vieron de una u otra forma que estaban casi agotados en casi todos los supermercados. La gente se estaba pasando los datos de dónde lo tenían, etc. Habían unos supermercados que sí, otros que no. Bueno, el punto es que la campaña fue un éxito y es de esperarse de que las marcas sigan invirtiendo en cosas así. Porque yo bromeaba en Twitter con eso, pero es que si ellos se quieren repetir el plato el próximo año, está pero botado que van a tener que ver nuggets de la película de Super Mario. No sé si conforma de callampa, yo creo que lo más fácil. Nuggets de Yoshi. Nuggets del huevo de Yoshi. Claro. Así. Claro. Nuggets de Yoshi. No, el nugget de la callampa de Mario. Aparte que, a ver, igual nosotros estamos en un medio, digamos nosotros como gente que está metida en el mundo de los videojuegos, que conocemos influencers, que conocemos marcas, sabemos lo difícil que es explicarle a veces el impacto que puede tener hacer cosas con videojuegos. Todavía son muy escépticos en este mundo. Entonces esto es un súper buen precedente para decirles, mira, ¿sabéis qué? Hacemos ilustraciones de videojuegos, llévenos a su evento, hacemos música de videojuegos, llévenos a su evento, hagamos colaboraciones, hagamos cosas, inventemos cosas que se puedan hacer con videojuegos, y esto es un precedente a nivel latinoamericano. Yo creo que... Sí, porque literalmente somos el único país que tuvo nuggets de Among Us. Pero sí, yo te prometo que gente fuera a nivel global, yo tiré un así de chiste... que nosotros en nuestro país teníamos un tweet así que nosotros en nuestro país tenemos nuggets de Among Us oficiales y la gente en el mundo fue como, huevón, quiero irme a vivir a Chile por esos nuggets. Sí. Literal. El turismo aumenta gracias a los nuggets. El turismo potenciado solamente por el factor, la más que el meme. Claro. Chile reduce su inflación gracias a Among Us. Sí. Pero mira, igual lo que dice Tenecan hasta cierto punto igual es entretenido porque es siempre un culo tener que explicar a nivel de marketing y a nivel de marcas por qué los videojuegos venden. Porque yo le explicaba a Pato en pauta de que si esto hubiera sido solo el packing, como es lo que pasa muchas veces, que por ejemplo hay otras marcas que están ahí dando vueltas, como la típica de Marvel o típica de, no sé, por ejemplo ahora los Minions, hasta que tú vas a un supermercado y siempre veis como cosas de series o cosas, o películas, cosas así, que están ahí dando vueltas, pero la gente no te va a comprar un yogur de, no sé, de Minion porque sale un Minion afuera. ¿Cachai? La gente compró el nugget de Among Us porque literal tenía forma de Among Us. ¿Cachai? Y si ellos quieren repetirse el plato el próximo año, van a tener que tener un nugget que se vea como la callampa de Mario. ¿Cachai? Como un app de Mario. Porque al final es el concepto de tener eso en nugget o en el producto que sea lo que vende. No solamente el branding, sí, sino que la experiencia. Ahí el próximo año. Marcas como McDonald's y como Burger King lo vienen haciendo hace años con las cajitas felices y cosas por el estilo. Sí, pero no, sí, pero los juguetes, pero por ejemplo, por eso te digo, como el hecho de tener nuggets de pollo, de Among Us, eso es como, si tú decís eso en una frase, ¿cachai? Tiene un factor mágico y hace que la gente el cerebro de la gente produce serotonina y va. Es como las sopaipillas con forma de dinosaurio. ¿Cachai? Sí. Es estúpido, es divertido y la gente lo va a comer porque es estúpido y divertido, a pesar de que literalmente las bolsas de nuggets de Among Us eran más caras y traían menos nuggets que el producto igual que no tenía marca. Sí, pero eso, eran de Among Us. Eso se ve mucho en el mercado asiático. Hacer product placement. Sí, totalmente. O sea, sí, localización de los productos. Yo me acuerdo que cuando salió Splatoon 3 tenían como hamburguesas, habían locales que vendían hamburguesas especiales de Splatoon que tenían forma de los iconos de los calamares. Y la gente los compraba por eso, po. La gente compra esas cosas. Sí. La gente se divierte. No, sin ir más lejos, en Japón hay cafés de Kirby, hay cafés de Mario, hay cafés de Monster Hunter, hay cafés de Capcom en general. Hay cafés de yoyos, son carísimos. Hay cafés de un montón de cosas. Son carísimos y son populares. Sí. Porque de fondo es eso, es la experiencia. Bueno, pero ya, esa era la noticia buena que yo traía, porque el resto de acá todo es empapado. Como el streaming de Among Us que se cayó luego de llegar al paseo. Ganó Argentina. Todos lo vimos, estuvimos ahí, nos dimos cuenta que el fútbol está codificado genéticamente en todos los latinos, porque yo dije, no estoy ni ahí con la wea final culiá, y literalmente igual lo terminé viendo colgado de alguien que estaba grabando su pantalla del PC en un stream de Facebook. No fuiste el único. Y no fui el único, había como 50.000 personas metidas en ese stream. Así que literalmente la gente peleando para conseguir un stream pirata para ver. Pero en eso mismo, durante este mundial, es sabido que hay muchos temas con la venta de derechos, de transmisión, y algunos partidos se podían ver, otros que no. Bueno, como todos sabemos, no todos tenemos acceso a estos servicios especiales, sobre todo cuando ahora está todo dividido en canales de televisión, canales de cable, streaming, etc. Mucha gente opta por el camino de la piratería, y no los condeno, ¿sí? Y conseguir de repente transmisiones piratas puede ser complicado. Uno dice que mientras más trucha y más charcha la calidad del video, más pirata es, entonces más legítimo de lo que estáis viendo. Y eso es lo que le pasó a mucha gente. Y prácticamente terminaron viendo transmisiones con comentarios y subtítulos en vietnamita, con una calidad así como de 1040p, ¿cachai? Todo pixelado, horrible, pero lo que ellos estaban viendo. Hasta que la gente, y claro, como votaban estos streams, la gente dijo, wow, esto es legítimo, necesito saltar al otro. Porque más encima tú tenéis que llegar a través de un video de YouTube que te mandaba una página, y tú tenéis que saltar, como hacer clic en 5 avisos distintos, ¿cachai? Y tenéis que decirle, mamá, mira para el otro lado porque no podéis ver este aviso cochino, ¿cachai? Y las maduras cerca de tu casa, ¿cachai? Y todo el asunto. El problema es que gran parte de estas transmisiones, de estos streams piratas del Mundial del 2022, no eran transmisiones de los partidos, eran partidos del FIFA 23. Sí. O sea... ¿Quién engaña al engañador? Y hay gente que literalmente estaba viéndolo incluso otra vez pirateado en YouTube, sacándole fotos, ¿cachai? Disfrutando, preguntándose por qué el resultado de mi pantalla no es el mismo. Porque hay gente gritando los goles. Claro. Yo no veo ningún... ¿Es porque están vietnamitas? No, efectivamente es porque estaban viendo un partido del FIFA 23 y no se dan cuenta. Entonces, bueno, como... para complementar un poco la noticia, no sé si se acuerdan, pero la semana pasada estuvimos conversando también de que habían streams que estaban siendo baneados por parte de Meta, de Facebook Live y un montón de otras plataformas también, específicamente más Facebook Live, pero imagino que pasaba de forma similar en otras, porque para evitar el hecho de que estuvieran retransmitiendo los partidos, como que Meta identificaba los sonidos y los baneaba. Pero claro, es como, bueno, sonidos de pasos, sonidos de golpes a la pelota, son cosas que son fácilmente confundibles, entonces había gente que estaba jugando, no sé, Call of Duty, y los banearon porque pensaban que estaban retransmitiendo el mundial. Claro. Excelente. De hecho, para como una estadística corneta para terminar esta noticia, más de 40.000 personas cayeron solamente en Francia. LOL. Como, vamos ganando, sí, habían como 40.000 franceses celebrando ahí en el arco de triunfo, ganamos, somos campeones. Fue como, hermano, todavía vamos, falta como el primer alargue, así como. Así que, en fin, la piratería es un trabajo complicado, a veces paga, a veces no paga, y a veces también damita, así que no sabéis qué guay está pasando. Lo que sí se sabe que está pasando es que por qué cresta tenemos ahora explotar las adaptaciones de videojuegos. Creo que vamos, si tuviéramos que hacer como una sección aparte, ¿cachai? Ya tenemos una adaptación, bueno, se viene The Last of Us, ya tuvimos Resident Evil, no hablamos de Resident Evil, y hace como un par de días atrás se anunció de que Amazon está produciendo y ya ordenó que se realice un live action, una serie de TV live action de God of War. Sí. Y claramente es la versión del 2018. No es la versión de PlayStation 2, porque no van a incluir esos minijuegos, los minijuegos del God of War original en el live action. Porque no hablamos de esas. Los jóvenes de hoy en día no saben de esas cosas. ¿Cachai? Entonces, ¿qué les parece a ustedes que ahora ya estamos teniendo todo este boom de adaptaciones? ¿Es realmente una celebración, un reconocimiento de la calidad de estas producciones? ¿O es porque realmente hay gente acá, por ejemplo, en live de Sony, que está tratando de capitalizar en estos productos multimedia para tratar de generar más plata nomás? Diría que 80-20, 80% Sony intentando capitalizar. Pero de todas formas, es porque obviamente luego de la pandemia estuvo en boga mucho el consumo de videojuegos y también el consumo de series. Entonces, claro, hay un público que está esperando, expectante, contar con las historias, porque la gente que, oye, yo sé sobre The Last of Us, pero solamente lo ha jugado a través de YouTube, entonces, para complementar un poco ese tipo de cosas. Lo jugó. Claro. Piensa que tuvimos la serie de Halo, que fue horrenda. Sí. Se viene la de Fallout. Sí. Se viene Twisted Metal. Sí. The Last of Us también. Ya está a la vuelta de la esquina. Está ahí mismo. Sí, está ahí mismo. Y Resident Evil. De hecho, yo tengo ahí una noticia relativamente similar pronto. A ver, tírame. Pero para complementar esto. Ah, ya. Yo creo que hay una. Pues. Está ahí cortado. Grande para hacer algo tipo Marvel. Te escuchamos en la mitad de la noticia. Alcancé a escuchar Marvel, pero si lo que creo que dijiste es correcto, como que la gente está tratando de postar lo que es Marvel. Está ahí con tramas de conexión. Pero mira, si creo que lo que Tenegan dijo es lo correcto, ¿cachai? Es por un tema de que la serie, aquí las empresas están tratando de apostar a crear un universo tipo Marvel gigantesco, ¿cachai? O sea, todas estas series siempre van a apuntar a ser una cuestión con múltiples temporadas que la gente va a amar y que se van a vender y van a tener múltiples adaptaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Onda. Y tratan de capitalizar la audiencia existente del juego para atraer. Como yo me imagino que te va a haber cuando hacen el pitch de la serie, decir como, mira, jugaron 4 millones de personas jugaron Fallout 76, 4 millones de personas vaya a tener viendo tu serie. Claro. No estoy seguro que eso funcione así, y de nuevo, la serie de Halo demostró que no es un tema de presupuesto, es un tema de, y lo hemos dicho miles de veces, es un tema de adaptación. Si realmente hay una adaptación fidedigna, que es lo que esos 4 millones de personas que jugaron Fallout buscan, solo se va a saber cuando la serie se muestre y veamos qué es lo que pasa. ¿Cachai? Sí. Igual las películas que hemos tenido, por ejemplo, la de Tomb Raider, ha sido una buena demostración que incluso ni siquiera algo como que trate de ser visualmente fidedigno es el camino a hacer, porque en realidad al final técnicamente las películas de Resident Evil también son una muestra de eso. Y las películas de Resident Evil son un caso de estudio aparte, yo creo, porque se ha intentado de ser fiel, no ser fiel, ser una hueá completamente diferente y ninguna ha funcionado y la gente lo único que quiere es una versión, al final a esta altura la gente lo único que quiere es la versión escalada en 4K de la intro del Resident Evil 1. ¿Cachai? Esa clase B y la gente va a ser feliz con eso, pero hay que meterle plata y no le pueden sacar plata a eso. Las productoras como Amazon. Así que está complicado. Mira, ¿cuándo veremos esto? Yo creo que recién como el próximo año vamos a tener noticias. De nuevo, como dije, está lo de Fallout, está lo de The Last of Us que se van a venir ahora encima, ¿cachai? Twisted Metal, Halo y todo lo que sea que no se ha anunciado todavía, porque estoy seguro que viene más. Y si en The Game Awards crearon esta categoría es porque claramente hay un interés a nivel de industria, a nivel AAA, de generar este tipo de producciones. Sí, creo. Lo que estaba tratando de decir antes de caerme ¿Sí? Era que hay que tenerlo en cuenta de que yo creo que todas estas productoras, todas las productoras de series y de películas en general, ven el caso de Marvel, por ejemplo, que pasó de ser cómics a ser películas y ahora es como lo más grande que hay en términos de películas, y yo creo que están buscando hacer algo parecido con los videojuegos. Sí, yo creo lo mismo. Mira, demuestra un botón. Death Stranding también va a tener una adaptación a película. Sí. Se me había olvidado. Sí. Así que mira, yo creo que yo creo que la gente pagua ahí va a tener que ponerse las pilas con las distribuidoras ahí para poder agendar bien. Estamos en proceso, no, ya tenemos varios que ya estamos algo afiatados. Prometidos. Claro. Prometidos. Entonces, oye, depende de quién lo trae, podemos hacer las gestiones al respecto. No, yo solo sé que cuando salga Sonic 3 yo tengo que estar ahí. Vos tenés que matarme ahí, tenés que matarme a mí a Sonic 3. Eso es lo único que, yo te pido, por favor. Oye, cambiemos de tema. Esta no va a ser tan suave porque en realidad la noticia es corneta, así que no merece tanto bochinche. Supercell, uno de los publishers y desarrolladores de juegos móviles más grandes que existen en este momento, ¿cachai? Con el Clash Royale y todo ese tipo de cosas. Tiene Brawl Superstars, que es como un MOBA en 2D, que tiene monitos entretenidos y loot boxes. Bueno, ya no va a tener loot boxes. Eliminaron el concepto de loot boxes del juego y ¿cuánto se llama? En favor de establecer un sistema de una tienda más directa, donde la gente puede comprar skins directamente, sin que exista el factor de casino, de qué es lo que se ha criticado últimamente, y también incluyeron un pase de batalla, que también es como la alternativa que muchos desarrolladores están tomando en el concepto de fidelizar a los jugadores para que sigan jugando en el tiempo. Hay un artículo, los artículos están diciendo que la gente se enojó porque sacaron los loot boxes, pero siempre hay gente que se alega, porque en Overwatch también hay gente que se quejó de que sacaron los loot boxes y que en realidad dice, supuestamente según el artículo, que la gente ya no encuentra entretenido el juego porque no hay loot boxes, y entonces como, pucha, estáis jugando al juego porque queréis apostar o... Claro. No sé cómo hacerte entretenida la nota en ese sentido, pero bueno, esto viene de la mano de un esfuerzo generalizado y que incluso hasta cierto punto viene de la mano con el artículo, con la nota que vamos a hablar en un ratito más, de que hay un interés a nivel casi gubernamental de muchos países, muy regulatorio, para eliminar el concepto de las apuestas y de las prácticas predatorias. ¿Predatoria es la palabra? Sí. Las prácticas abusivas en contra de los usuarios para quitarles plata. Esto es por un tema de que muchos de estos juegos de celular, de juegos populares, tienen en su gran mayoría niños que realmente no tienen la capacidad de juzgar bien el concepto de gastar plata, y que obviamente se ven enrollados en todo este tipo de prácticas que en el fondo están diseñadas específicamente para aprovecharse de la gente que tiene problemas con el tema ¿cuánto se llama? De las apuestas. Y se habla, eso lo hemos hablado harto también en el podcast. Así que bien por Supercell por eliminar los loot boxes. Creo que ya es una de las mecánicas que nadie está valorando en el tema de... en el mundo de los juegos, junto con las microtransacciones. Pero la verdad no sé si es algo que realmente haya que aplaudir, porque es como ya ha demostrado que al final termina haciendo más daño que cualquier otra cosa. No, o sea, en ese sentido, tal como indicabas, ya a nivel gubernamental varios países estaban tomando medidas, estaban investigando al respecto y estaban declarando de que si los juegos empiezan a incluir este tipo de operaciones de los loot boxes, debía catalogarse ya de por sí como juego de apuestas. Entonces, juego de azar, pues, si juego de azar no podéis marketearlo para niños. Claro. Entonces, que claramente que los cabros chicos no pueden ir a un casino. Sí, y todo este drama surgió en el periodo en que salió el Battlefront 2, que sí, fue, sí, sí, lo hemos comentado todo este tiempo en el programa. Y al final, estos son ya la punta de la cola de lo que ha estado pasando, de que al final los estudios están tomando esta decisión porque saben de que de otra forma van a cambiar cómo van a ser catalogados sus juegos. Y van a tener que incurrir inclusive en pagos mayores de impuestos o de regalías. Yo creo que por ahí va la mano de que les duele más a las compañías, más que por el hecho, bueno, aparte del hecho de que les duele que tienen que no pueden marketeárselo para los niños y para todas las audiencias, en realidad, más que niños, sino porque si se cataloga como juego de azar, hay muchos lugares, muchos países, muchos estados, donde claramente hay que pagar un impuesto y no es un impuesto menor. Entonces ahí ya deja de ser rentable, ¿cachai? Estar pagando microtransacciones para que tú abras cajitas. Claro. Y eso ya es un gasto que claramente puede saltarse eliminando esas mecánicas. Sí. Oye, ¿y por qué igual es importante mencionar esto? Porque la noticia que viene ahora, ya esta es como la noticia más corneta, por lo menos que tengo yo por mi parte, es que Epic, claramente no es la semana de Epic. No es la semana de Epic. ¿Por qué? Bueno, a Fortnite le sigue yendo muy bien, está en su nueva temporada, tienen un evento de Navidad, bla 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 bla. Ahora sacaron en Fortnite, sacaron skins de My Hero Academy, ¿cachai? Y la de MrBeast creo que también ya salió. Sí, la de MrBeast, ahí también podéis comprar MrBeast normal, MrBeast Fortnite y MrBeast Fortnite anime. Fortnite. ¿Cachai? Por donde no le está yendo bien a Epic es que finalmente esta semana se liberó, o sea, se cerró el caso. ¿Cómo podríamos hacerlo? Que se confirmó de que Epic va a tener que pagar una multa de básicamente 520 millones de dólares a la Federación de Comercio de Estados Unidos. O sea, en el fondo, más que se ganó el juicio, llegaron a un acuerdo. Es que se liberó que se llegó a un acuerdo de que Epic Games y la Federación de Comercio de Estados Unidos van a tener, que Epic Games va a tener que pagar una multa de 520 millones de dólares, ¿cachai? Que va a estar dividido en dos partes, ¿cachai? No, o sea, es porque, básicamente porque el caso se cerró en dos cosas. Una, de que Epic infringió las normas de protección de los datos de los menores de edad y los niños bajo los 13 años, porque ellos básicamente estaban sin el consentimiento de los usuarios, sin el consentimiento de los padres, recopilando información de los usuarios, entre ellos niños, ¿está ahí? Y por prácticas predatorias. En términos de los diseños de interfaz, que es de lo que estábamos hablando hace un rato. Porque Fortnite no tiene loot boxes, pero la forma en que están diseñados los menús, la tienda de Fortnite, cómo los precios que se usan. Por ejemplo, la típica que tú compras un skin que vale 900 y tú solamente podés comprar currency de Fortnite en incrementos de 1000. Entonces siempre te quedan 200 y siempre te va a quedar una colita que te llama a comprar más, a comprar más, a comprar más, etc. ¿Cachai? Sí, mencioné que, por ejemplo, hasta el 2018, incluso se habla en el artículo, y en el caso, hasta el 2018 no existía absolutamente ningún tipo de sistema de confirmación a la hora de comprar, ni tampoco existen sistemas para hacer reembolsos en el caso de una compra accidental. Por ende, un cabro chico... La clásica historia de que hemos tenido muchas noticias de cabros chicos que le quitaban la tarjeta de crédito a la mamá, compraban de más, compraban muchas cosas, la mamá se enteraba y no tenía cómo reembolsar esa compra, cómo anular esa compra. Casos de padres que básicamente cuando se enteraban de que su hijo menor de 13 años tenía sus datos recolectados por Epic para ofrecerle más cosas, para venderle, etcétera, dentro de la tienda o cosas por el estilo, no podían pedir eliminar sus datos sin tener que pasar por múltiples problemas, dramas legales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Entonces, o sea, Obviamente yo estoy simplificando esto mucho, porque al final la noticia grande acá es que Epic tiene que pagar básicamente $500 millones en multas. El tema acá es que desde el 2018 hubo toda una renovación de la UI de Fortnite, ¿cachai? Por ejemplo, ahora cuando tú tenés que hacer cualquier compra, tú tenés que apretar un botón y dejarlo presionado, y tenés que confirmar que querés comprar eso, y después de que antes de que tú cerrés esa ventana podés reembolsar la compra, cancelarla, ¿cachai? Y se te devuelve la plata. Ellos todavía no te devuelven la plata si tú compráis algo, ¿cachai? Con los V-Bucks, que es la plata de Fortnite. Pero sí podís, por ejemplo, cancelar una compra de la tienda y mantener lo que tú gastaste, ¿cachai? Entonces, era un... o sea, el caso es gigantesco, ¿cachai? Y va de largo. De hecho, los cambios que yo te digo, por ejemplo, del 2018 en adelante, hablan de que se tuvieron que implementar muchas medidas. Por ejemplo, que el chat de voz y el chat de texto en Fortnite vienen apagados por defecto en todas las cuentas, para menores de... y tú tenés que manualmente ir a activarlo. Que si tú te registras con una cuenta de 13 años, te entregan una cuenta que está básicamente con parental control, y esos parental control tienen que ser fáciles de acceder, que se pueda poner, el parental control le puede poner límites, por ejemplo, desde los settings del juego, como por ejemplo el chat de voz y todas esas cosas, hasta por ejemplo que tú tengas que te llegue a ti que tú tengas que poner un pin cada vez que tú recibes una solicitud de amistad. Ya. ¿Cachai? Entonces, etcétera, un montón de cosas más. Sí, es súper interesante el tema. Es súper interesante porque obviamente además senta precedentes. Segunda vez que uso ese término hoy día. Para otros juegos, porque bueno, por ejemplo, en el caso del League of Legends, también a mí siempre me ha parecido que el tema de los RP, por ejemplo, era muy similar a esto. Es decir, tú compras una cierta cantidad de RP y siempre te va a quedar una colita, y te va a ir quedando una colita, y bueno, te da la opción de comprar cosas más chicas de repente, como skins para los wards, cosas como más insignificantes, entre comillas, pero... siempre está esa llamada como de, oye, me queda un poquito de RP, si compro esto, a lo mejor me alcanza para esto otro. Exacto. Sí, exacto. Hay un montón de factores cuando, por ejemplo, tú quieres comprar algo online, algo físico, siempre tienes la opción de comprarlo por el precio exacto. Entonces, ¿dónde está ahí el límite de ese libertad de precio? Porque al final acá el tema es que esto es un negocio y... Créeme, aunque nosotros presentemos esto como que es literalmente la multa más grande que se ha recolectado por parte de la FTC en Estados Unidos, en el caso de recopilación de datos y de prácticas predatorias, aún así, con siendo $1 billón, no es algo que vaya a afectar ni a Fortnite ni a Epic, porque tienen la plata, pueden pagarlo, por eso fue un acuerdo. No fue una sentencia. Claro. ¿Cachai? Totalmente. Entonces, y aunque haya salido el CEO de Epic, Tim Sweeney, a decir, ya, oye, esto es, yo sé que hicieron un caso modelo de nosotros y esto se va a usar como ejemplo para tratar de cambiar, empujar a cambios hacia la industria, todo el asunto. Uno entiende que esa cantidad de plata es la cantidad de plata que se mueve en un juego como este. ¿Cachai? Claro. Y en este tipo de juegos, en el Warzone, ¿cachai? En el PUBG, en LOL, ¿cachai? En Fortnite, que mueven cientos de millones de dólares al día. Claro, ¿cachai? Y bueno, está el tema también de que va a depender mucho de los países de desarrollo de los juegos y del publishing también, ¿no? Exacto, exacto. Porque... Hay un caso que, bueno, el caso del Genshin Impact es como lo primero que se me viene a la mente, precisamente porque es un juego... No, uno podría argumentar de que tiene mucho contenido gratuito también, pero pero la cantidad de gente que cae en el gastar plata, que cae en el gacha, que cae en la clase que narrativa, no, si no tenéis que gastar tanta plata para jugar, pero de repente vos vais jugando y te pica y querís, y la veís porque querís comprar esa cuestión, pero es que, bueno, el Genshin es un gacha, derechamente, el gacha está diseñado para que tú le metáis plata, porque necesitáis tener esa skin, y si no tenías esa skin, pum, 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 ¿cachai? Cagaste. Sí, claro. En Japón, por ejemplo, todo título que sea considerado gacha, sí o sí debe tener indicado las probabilidades que tienen para sacar al personaje. Eso está regulado por ley. Eso es una buena medida igual. Es una súper buena medida. Entonces, claro, al final todo ese aspecto a la larga se van a ir regulando en la medida de que vaya aumentando el volumen de usuarios que estén usando microtransacciones. Y al final la gente lo regula porque se vuelve algo muy común. Y entra en terreno de nadie estar viendo qué es lo que está pasando con eso. Así que sí, al final la situación con Epic... todas estas medidas no es que esperó la resolución del FTC para implementarlas, es que ya estaba trabajando con ellas durante el juicio, porque sabía lo que se venía. O sea, esto viene desde hace mucho tiempo. O sea, el hecho de que una de las razones del declive de Overwatch, yo creo, tiene que ver mucho con esto, porque es un juego que además tenía un pago inicial y además tenía lootbox, que es el mismo sistema que implementó Battlefront, que también fue un tema. Sí. Que era lo que estaban conversando ustedes. Sí. Entonces, el hecho de que un juego tenga un costo inicial, que más encima sea el de un juego AAA, y más encima te meta estas prácticas predatorias, yo creo que es algo que ojalá debería desaparecer luego. Si es que ya no... derechamente ya no debería existir. Ahí tenemos Babylon Fall. Al final es eso. ¿Cachai? Al final es eso. O sea, acá claramente uno no se hace rico siendo honesto. Y uno no se mantiene generando ese nivel de riqueza aumentando el nivel de honestidad. No, ¿cachai? No, y cada vez van a surgir más técnicas para poder intentar llamar a la gente de forma indirecta a consumir. Porque al final esto invierten en estudios que intentan modelar psicológicamente a las personas para que consuman. Exacto, mira, sin querer mi segmento se volvió como un análisis del marketing, ¿cachai? En términos de videojuegos. Sí, obvio. Porque el nugget de Among Us te vendió 33 toneladas de nuggets en 2 meses. La gente está feliz y nosotros lo estábamos contando noticias cagados de la risa. Pero el hecho de que Fortnite recién solo haya tenido que pagar $500 millones en multas por literalmente las weas que estaba haciendo, ¿cachai? Y que le estaba haciendo a conciencia. Y tú sabes que ellos pueden pagar esa plata porque van a ganar el doble o el triple, ¿cachai? En un par de meses más. Ahí es como, hay que tratar de como acordarse que esta wea igual está diseñada para que la casa gana. Sí. Uno nunca gana. Sí, no, al final tenemos las mismas técnicas que se están ocupando en los casinos. Por lo mismo, este es un tema que va a seguir dando bote. Y claro, lo de Epic es el primer paso en quizás alguna forma regular un poco más estos temas, porque van a haber otros juegos que van a caer en el mismo tipo de acusación, si por algo es un caso de ejemplificador, y aún así la sacó barata. Dato curioso, ahora que lo mencionas, hay algo que me llamó mucho la atención cuando yo me vine a vivir a Perú, que una de las cosas que obviamente yo empecé a hacer cuando me vine a vivir acá fue tratar de buscar convenciones de videojuegos, cosas que tenían que ver con videojuegos, para poder yo ir a tocar, para poder meterme en el círculo, para poder meterme en el tema del desarrollo. Y fíjense que acá es algo que yo no he visto en Chile, la palabra gaming se utiliza también para los juegos de casino. Sin asco. Es decir, por ejemplo, convenciones de máquinas de casino. Yo una vez encontré una y llamé precisamente para preguntar de qué se trataba. Se llamaba convención de gaming. Y era netamente de juegos de casino. ¿Cómo es que se llama? Pero bueno, también hay un casino, por ejemplo, que está en un barrio que está acá al lado, que afuera derechamente dice Gaming Bar. ¿Cachai? Y son, es un casino. Claro. Mira, entonces, aquí el concepto sí es complicado. Sí, mira, posiblemente eso ya está regulado acá por la ley de casino, más que por una ley indicada de otra forma. Porque aquí todo lo que sea relacionado con juegos de azar y demás se tienen que especificar que son juegos de azar. Aquí lo único que entró en disputa eran los juegos de destreza. Claro, pero bueno, está el tema del nombre, ¿no? De cómo se puede utilizar el nombre, obviamente yo creo que debe tener algún tema que ver con el giro comercial también, pero bueno, claro, como decía el Metaru, hay temas de licencias, hay temas de impuestos que deberían regularse también eventualmente. Así es. Para ir cerrando el segmento. Dale. Ya, sigamos. Ya, no, creo que con no eso tenemos. Sí, creo que ahí ya terminaste tus noticias. Telegram, sigue tú. Pues yo, bueno, bueno, cerrar el segmento, pero para seguir en la línea de lo que veníamos hablando de las series, es que esta semana se anunció, entre otras cosas, que Henry Cavill iba a dejar de ser Superman. Esto poco después de que se anunció de que iba a dejar de ser Geralt de Rivia en The Witcher también. Y todo el mundo estaba como, oye, pero va a dejar de ser Geralt de Rivia, va a dejar de ser Superman, ¿qué va a hacer este hombre? Y hace un par de días nada más, anunció en su Instagram, que ahí dejé los dos links, el de la noticia y el de su post en Instagram, de que está trabajando, yo creo que anunció que iba a ser productor, ¿no? Tengo entendido que por lo menos esa es la sensación de que me quedo con el tema de su post de Instagram, de que él sería productor de una nueva serie de Warhammer, también en colaboración con Amazon, al igual que la serie de God of War que estaba comentando Metaru. No me queda claro si es que va a actuar también en la serie, pero por el momento sabemos que está trabajando por lo menos en esto, en hacer un universo cinemático de Warhammer. Nosotros sabemos que Warhammer está metido tanto en lo que tiene que ver con juegos de mesa como en videojuegos. De hecho... Sí. Es algo que estuvimos hablando hace poco sobre The Game Awards, porque se anunció el nuevo juego, o bueno, estaba anunciado, pero se mostró nuevo material del nuevo videojuego de Warhammer. Así que, como decíamos, multimedia. Multimedia es el camino de hoy en día, aparentemente. Eso sí, por un lado. Ahí recordemos de que Henry Cavill ya durante mucho tiempo había declarado, inclusive en entrevistas, de que era fanático de Warhammer. Muy fanático. Sí. De hecho, prácticamente le hicieron bullying por eso. Sí. Así que se tome esta molestia es como que ya de por sí venía discutiendo con la producción de The Witcher porque no hayan llegado a un buen acuerdo monetario, y yo creo que la misma situación de haber pasado con DC. Entonces, al final era como que, ¿qué hago? Tengo tantos recursos. ¡Ah! Vamos a lo que me gusta, Warhammer. Exactamente. Y bueno, que... insisto, es el momento. Es el momento de agarrar un videojuego o algo y hacer una serie o una película. Sí, parece que todos están dispuestos a lanzarle plata a lo que sea. Exactamente. Y muy posiblemente venga la mano con que estamos en este momento viendo qué servicio de streaming sobrevive. Tenemos cientos, ya no puedo decir decenas, sino que cientos de servicios de streaming disponibles. Sí, la verdad. Sí. Y... Bueno, la verdad es que además cada uno se está especializando en algo distinto, así que Amazon, si va a tomar como el camino de los videojuegos, y se lo piensa quitar Netflix, porque Netflix es el que empezó con Castlevania, con Cuphead, con Arcane. Así que alguien dijo, oye, parece que hay plata, vamos. ¿Qué pasa? Sí. Vamos a pescar. Claro. Y si alguien de momento es Amazon, pareciera ser. Bueno, eso como primera cosa. Segundo, también Metaru habló un poco ahí de fútbol, así que vamos a hablar también de fútbol. Y es que EA aparentemente viene en una racha de predicciones con los mundiales. Porque bueno, tiene todo un sistema de simulación dentro de los juegos, que en este caso serían los FIFA. EA es FIFA, ¿cierto? No, estoy meando fuera el texto, sí. No sé, pero... EA es FIFA. Aún sigue siendo EA. Aún sigue siendo EA. Bueno, en este caso habría predecido que Argentina iba a ser el campeón del mundial, al igual que en todos los años anteriores, en Sudáfrica 2010 con España, en Brasil 2014 con Alemania, en Rusia 2018 con Francia y este año y en este mundial con Argentina, así que vendrían como una racha. Eso es muy interesante porque curioso que tengan una racha tan consistente de predicciones. Pero bueno, se supone, yo creo que es también un punto de venta del juego, ¿no? Así como de, bueno, el juego sabe más o menos cómo están los jugadores, cómo funcionan las métricas, cómo funcionan las direcciones de los equipos, así que debería relativamente ser un buen sistema de predicción también. Así que es un punto de venta, básicamente. Sí, pero igual eso habla bastante bien del trabajo que tiene detrás en sacar las estadísticas de los jugadores. Porque al final de eso, plasmarlo a este modelo predictivo que tienen, que le haya chuntado. No, sí, le achuntó, pero... Sí. Pero si no me equivoco, no achuntó exactamente todos los partidos. Como que, no sé, pues, no achuntó que la semifinal iba a ser Francia-Marruecos y Argentina-Croacia, sino que probablemente haya habido algún otro equipo dando vueltas, pero bueno, igualmente el ganador sí se predijo eficientemente. Pero claro, está el tema de que Argentina ya de por sí llegaba dentro de favorito, porque creo que este iba a ser el último mundial de Messi, si ya tiene 30 y tantos años. Sí, o sea, ayer se anunció de que capaz que jugara el siguiente, pero es como que está ahí dando vueltas nomás, pero no se sabe. Debo. En fin, vamos a noticias más videojueguísticas porque ya nos desviamos un poco del tema. Sí, ya, volvamos. Se cumplió este mes de diciembre de 2022 35 años de Mega Man y 35 años de Final Fantasy. Obviamente, Capcom y Square Enix son empresas bien distintas, así que ambos están celebrando de formas distintas también. En el caso de Capcom, nosotros sabemos que Capcom tiene Mega Man a medio morir saltando hace bastante rato, así que simplemente anunciaron un poco de merchandising. Ahí puse en la noticia, se pueden ver algunas cosas. Hay así como poleras, hay así como postales, hay así como cartucheras, audífonos, cosas por el estilo. Y bueno, nada se sabe mucho de otros juegos de Mega Man, más allá de que obviamente está anunciado el Battle Network Legacy Collection para el año que viene. Hace poco se mostró un poco de la funcionalidad online que va a tener el juego, porque si mal no recuerdan, los juegos solamente se podían jugar con cable, si no me equivoco, en esa época, en la Game Boy Advance, para poder jugar con gente aparte. Pero obviamente se anunció hace poco que estos juegos iban a tener acción online, van a tener toda una tabla de rankings, van a tener un sistema de intercambio de chips, cosa que a mí me parece maravillosa porque era una de las cosas más bacanas que tenían los cosas mega Pokémon que incorporar en esa época para los juegos de Battle Network, que a mí en lo personal me gustó bastante y que es bacán que lo puedan adaptar a un formato online ahora. Salió hace poco Mega Man 0 y ZX Legacy Collection, que todavía está ahí más o menos dando vueltas. Mega Man 11 hace poco se anunció o se mostró que superó en ventas al Mega Man 2 como el juego de Mega Man con más ventas en la historia. Así que ahora vio cosas relacionadas con Mega Man pasando. Nada así como, qué noticia, pero... sí, porque el qué noticia llegó hasta el 2000 en Mega Man, ya después era como... Bueno, insisto, a mí, en lo personal, a mí me gustó harto el Mega Man 11. Entonces. Por ahí va mesura. Claro. Sí, mesura. Está bien. Pero bueno, sería bueno que anunciaran un nuevo Mega Man X o un nuevo Mega Man de la línea principal. Sabemos que uno de los pocos juegos que sigue recibiendo contenido es el Mega Man que se me olvida siempre. El Dive. No, el de celular que se me olvida. El Rockman X Dive. Hace poco también se anunció que iban a poner a Sigma como personaje jugable, creo, no sé. Yo en lo personal no sigo mucho ese juego. Lo traté de jugar y no me gustó. Pero bueno, hay mucha gente que juega el X Dive. Hay un montón de gente que juega X Dive y que le gusta y está bien. Sí, es que por eso, sí, es un gacha. Okay. Claro, sí, volvemos a la discusión de los gachas. Y por el lado de Square Enix se han anunciado algunas cosas más interesantes. Obviamente también han anunciado merch. Salió hace poco el Crisis Core, que lo estoy jugando, llevo como 3 horas. Después creo que Pato tiene una noticia relacionada con el Crisis Core. Me molesta, y esto da nota personal, de que no hayan arreglado algunas de las cosas de jugabilidad que tienen que ver con el movimiento, más que nada de Zack, que sigue siendo un poco como impreciso y molesto. El hecho de que es como difícil de volverse con el personaje, como que tú apretáis hacia adelante y como que el mono sigue dando y tú querés volver porque no alcanzaste a apretar X para interactuar con la... Cosas de gameplay, digo. ¿Qué versión estás jugando? Sí que está muy entretenido. ¿Ah? ¿Qué versión estás jugando? PS4. Ah, ya. Y corre súper bien. Nota aparte. Corre súper bien. Es un tema de gameplay, más que nada, de mecánica, el que me molesta. Pero la verdad es que dentro de todo es un detalle, porque la gráfica está increíble, el sistema de pelea está obviamente mucho mejor, los menús están mucho mejor, todo está dentro de todo espectacular. Yo el Crisis Core original lo dejé botado, porque la verdad es que no me gustó el sistema de pelea, y este está, la verdad es que muchísimo mejor, mucho más entretenido. Está disfrutable. Está disfrutable, exactamente. En fin, ¿qué cosas están haciendo en Square Enix de momento? Se anunció Pixel Remaster para Play 4 y para Switch, que era algo que estaba pendiente, que no se entendía que no hubieran hecho en su momento. Y van a salir, obviamente, todos... Ahora sabes por qué. Del 1 al 6 van a salir de forma digital, netamente, para estas plataformas. Y una versión física limitada va a estar disponible desde la fecha de lanzamiento, pero si no me equivoco, como me estaba comentando Metaru, solamente va a ser vendida en las tiendas oficiales de Square Enix, que son las de Japón, y van a estar como a $100. Y obviamente viene con... libro de arte, viene con la banda sonora, viene con los personajes en pixel, bla bla bla, viene con un montón de cosas. Sí. Eso por el lado de Square Enix. Sí, ahí también dice que la tienda de Norteamérica lo va a vender, pero todo por internet. Ah, ya, bacán. Sí, pero bueno, la verdad es que a mí yo sé que al Metaru no le gusta el arte de los Pixel Remaster. Yo no lo he visto lo suficiente como para hacerme un juicio, pero bueno, la banda sonora sí está actualizada, está grabada, está muy bacán. De hecho, recordemos que la ópera, por ejemplo, del Final Fantasy VI está grabada en 6 idiomas distintos. No me acuerdo si eran 6 o eran más, pero estaba en español, estaba en japonés, estaba en chino, estaba en francés, estaba en italiano. Era una cosa maravillosa. Así que bueno, por el lado de la música sí, ya me parece que valen la pena los remasters. Pero bueno, ahí cada uno se hará su propio juicio. Pero Denegan, ¿cuánto saldría comprar esta versión remasterizada? ¿Podré adquirir una? No recuerdo en qué precio va a estar. Yo asumo que van a estar todos en 60. ¿O no va a estar como el compilado en 60? A ver, Metaru. Yo te puedo decir al tiro a cuánto van a estar. Primero, solo se va a vender esta versión física, solo se va a vender específicamente en la tienda de Square Enix. Ya, la versión física, porque la versión física es la versión coleccionista. Y con el shipping va a valer $100. Y va a venir... extremadamente limitada. Así que ahora Square Enix no puede decir que se vendió poco, porque ellos mismos van a mandar a hacer poco. Conste, la edición que se va a vender con shipping a $100, porque cuesta $75, es la edición estándar, que sería solamente el juego físico. La edición aniversario, que tiene el vinilo, la caja aniversario, el artbook pixelado, la figurita, caja lenticular, protección, y que obviamente viene la edición de Play 4 y la Switch, va a costar $260, que con el shipping debería costar alrededor de $300. Mira vos. Muy bien, muy bien. ¿Y vos, ¿cuántos remaster tenés? Claro. Sí. ¿Qué sería como pagar 6 veces por un juego? Sí, claro. Bueno, la versión digital del bundle de los 6, de momento, por lo menos en la tienda de Perú, está a 220 soles. ¿Ya? Está con un descuento de 60, que es 220 soles en pesos chilenos, son como 50 lucas. Es decir, estáis pagando el precio de un juego AAA por los 6, básicamente. Uf. Voy a esperar el Black Friday. Sí. En Steam, en la tienda de Nintendo y de Play probablemente debe estar más caro. Sí, igual. O por lo menos sin el descuento. No, yo sé que en la tienda de Nintendo y la tienda de PlayStation tienen descuentos navideños. Obviamente ahí los títulos pueden ir variando, así que tienen que revisar los propios stores, pero están con tiendas navideñas. Sí, no, a ver, espérate, veamos al tiro en Steam. Pixel Remaster. No, sí, pues yo te acabo de dar el precio de mi Steam, el de Steam de Perú, sí. Sí, bueno, que va a ver el precio. Según Steam, en Chile va a valer 37.440. Ah. El bundle. Es raro que esté tan barato. Espérate, no, porque cada juego vale 10 lucas. De lo que compré individual, cada juego vale 10 lucas, menos el 2. El 2 vale 6 lucas. No, pero eso no son los remasters. Malísimo. El 2 es horrendo. Y sigue siendo el más por lo que varía. Sí, sigue siendo más por lo que varía. El 13 de los primeros 6. Viste, es que solamente la gente que ha jugado entendería. Sí. Ya, pero mira, el punto es al final el mismo, ¿cachai? Que no caigan en esto, ¿verdad? Bueno, sí, cada uno verá. Tienen que ver si les parece que la banda sonora remasterizada vale la pena. Es eso más que la pueden escuchar. Piratearla, hermano, pirateen. Pueden escucharla en Spotify. Sí, o moderen el juego. Yo no he dicho eso. Solo les voy a decir que hasta el día de hoy Square Enix no ha arreglado los problemas de la fuente de los Pixel Remaster. Y que tienen que hacer una cantidad de piruetas horrenda para poder modear los juegos de forma individual, porque cada juego hay que modearlo de forma individual para que puedan jugarlos de forma decente. No, lo discutimos en su momento de que el Pixel Remaster era como una versión muy floja de remasterización de que hizo Square Enix, y me impresiona de que esté llegando a inclusive tenerlo en edición física. Es como sacar dinero de nada. Sí, esto está hecho con un vuelto. Acá no hay una remasterización. Acá no hubo nada de trabajo. Esto fue un trabajo que fue hecho, pero sin amor. El Live Alive es un juego que fue una remasterización que fue hecha con amor. Sí. Este hay un saludo a Toquita ahí, no más grande. ¿Cachai? Que yo estoy feliz por Toquita. Que, hermano, Toquita, si tú lo seguís en Twitter, toda la gente que hace arte del Live Alive, él lo comparte porque él ama el trabajo que hizo con ese juego. Pero el Pixel Remaster, weón, esto existe es como la película Los Cuatro Fantásticos que hizo Fox para mantener los derechos. Nada más. Es como que existe porque literalmente hay que justificar relanzar el mismo juego. Si no hubieran ellos. Si hubiera dependido de Square Enix, ellos hubieran sacado la ROM del GBA y chao. Sí. Pero eso no podís cobrar de $10 por eso. No. Bueno, tiene que haber una versión de la ROM de GBA o de las de Play 1 o de las de PSP con la música nueva. Y eso me parece más razonable. Sí. La weá remasterizan los Final Fantasy, los remasterizan cada 5 años, weón. Como... No se molestan, weón. Inclusive las versiones de 3DS, que eran con los monitos chibi, era mejor producción que estos que sacaron. Sí. Bueno. En fin. Sigamos. La última noticia que tengo para el día de hoy es que se anunció, por fin, en qué fecha va a abrirse el Nintendo World en Estados Unidos. ¿Cuándo me endeudo? ¿Cuándo me endeudo? ¿Cuándo me endeudo? El 17 de febrero del 2023 estaría llegando a Hollywood, California, en los estudios de Universal, creo, ¿no? Sí. El Disney para gente con mal gusto. Sí. No, no me gusta mal, y bueno, se anunció también que en el 2025 abriría otro en Universal Studios en Orlando. Es decir, va a llegar primero a Hollywood y después en el 2025 va a estar llegando a Orlando. Bueno, se anuncia que van a haber varios de los mismos juegos que ya estaban, o de las mismas atracciones, en verdad, que ya estaban en la versión de Universal Studios de Japón, como por ejemplo el Mario Kart, el Café de Toad, etcétera, etcétera. Así que bacán. Si quieren más información al respecto, en el Twitter de Nintendo de América está el tráiler de la apertura de Universal Studios Hollywood. Creo que la única atracción que no va a estar disponible por X razón es el tour de Yoshi, que el que tú ibas en un carrito y recorrías todo el parque por arriba. Ese es lo único que no va a estar disponible por ahora. Desconozco si lo van a abrir o si lo quitaron porque era uno de los atractivos más lentos, se podría decir, o el menos interactivo. Claro. Y bueno, me parecería raro que no hicieran algo temático de la película, ya que va a salir también cerca de esa fecha, en abril. Sí. Esto se abre en febrero y la película va a ser en abril. Sí, mira, posiblemente lo más probable... Ahí lo muy probablemente es que más que anuncios, porque de por sí ya tienen anuncios, hagan actividades alrededor del parque relacionado, etcétera, que eso se da muy frecuentemente. Porque el juego que van a estar liberando próximamente en Japón, y que este también va a ser exportado en un futuro a los parques de Estados Unidos, son las montañas rusas de Donkey Kong. Ah, no. Con los carritos y tenés que ir en el carrito minero, y si no saltáis caí y morís. Claro, algo así. Exacto. Y si te revienta un globo. Sí, va a sonar como un globo que se revienta con caí en el piso. Claro. Y todos desangrados en el piso. Excelente servicio. Bueno, eso por mis noticias el día de hoy. Bueno. Me faltaría una noticia que es más editorial, que Pokémon Project anunció que va a estar en MacFest. Sí. ¿Eso al final? Un notición. Va a estar en el Jam Space del MacFest, que no es el escenario principal, pero no tiene por eso menos mérito. No. Mira, ahí yo debo decir que es... Si no es el primer sudamericano, sí es el primer chileno de que llega al MacFest de una instancia. Es el primer chileno, porque sudamericanos tuvieron los Mega Driver. Mega Driver. Años. Pero Pokero lleva postulando hace muchos años, intentando llegar al MacFest. Y ahora se dio la ocasión de que va a participar en el Jam Space, que se podría decir que es como una patita de entrada. Porque ya después del MacFest es muy posible de que por recurrencia se dé una oportunidad de que asista al escenario principal, o ya esté como invitado cordial, por lo menos. Sí. Pero es una muy buena noticia para el BGM Nacional, porque sirve también como punto de entrada y mostrar un poco el trabajo que se hace acá. Y la música Pokémon también es muy genial. Totalmente. Así que la mejor de las suertes para Patito Poqueros. Yo sé que lo va a hacer increíble. Lamentablemente no va con la banda, va él solo, pero... es una oportunidad increíble, nevertheless. Sí. O sea, a pesar de eso, va a ser espectacular. Sí, mira, ahí por fuente interna, por no decir de que nosotros vamos a ir, se supone que Pokirus iba de vacaciones al MacFest. Sí. Y se dio la chance de que lo invitaron al Jump Space. Sí, todo se alinearon las estrellas, básicamente. Sí. Así que es como el débole. Exactamente. Así que ahí vamos a estar viendo y vamos a estar también recolectando material. Noticia editorial. Buena. Ya, entonces vamos con mi noticia. Vale. Ya, y aquí de la buena noticia vamos a una chacha. Epic Games dejará fuera de línea a varios juegos musicales, además Unreal Tournament. Esto se debe a que Epic Games ya ha empezado a recortar un poco los costos de mantener los servicios en líneas de algunos juegos, sobre todo los que son licenciados, que tienen que ver con juegos rítmicos, etc. Entre estos juegos que va a estar dando de baja se encuentran los juegos de Rock Band y los primeros 3 juegos de Dance Central, que ya no van a poder ser jugados en línea. Ya se quitaron los DLC respectivos y también la compra interna, y algunos juegos pueden permanecer jugables de forma local solamente. Y por parte del Unreal Tournament, viene a la mano en que los servicios de Epic Online Services va a estar lanzándose para Steam y otras plataformas de PC, y ahí va a venir incluido el Unreal Tournament. Así que por eso ya como de forma exclusiva va a dejar de estar en línea el servicio. Sí, como si se puede dar la libertad de dar una opinión ahí. Es obvio que, por ejemplo, en el caso de juegos como el Metal Gear Singer, la gente cree, oye, pero ¿por qué si pueden hacer esos juegos no pueden mantener los Rock Band? Créanme que en un juego como el Rock Band de Beatles sale muchísimo más caro, infinitamente más caro, que licenciar música de bandas de metal. Infinitamente más caro. Así que no me parece raro. Así que eso por parte de Epic. La otra noticia tiene que ver, o sea, tiene relación con lo que estuvimos hablando de Square Enix, que ha estado medio flojito, porque el Final Fantasy VII Crisis Core, un usuario encontró una imagen con una marca de agua de Getty Image, y por lo tanto quedó publicado en el juego. Y no pasó piola. No pasó piola. No, para nada. Creo que no es la primera vez que pasa esto, ¿sí? No, no, ya había pasado. No. Inclusive Capcom había tenido al respecto de que en la edición física de la Wii U tenía el logo de IGN. Y era como, ¿qué onda? Bueno, yo todavía no llego a esa parte del Crisis Core, así que si llego pronto, le saco una foto y la posteamos ahí, le etiqueto a Paua, para que la reposte. Sí. Obviamente se dice de que Square Enix podría estar lanzando un parche al futuro con la imagen modificada, sin que esté esto. Así que por mientras no esté parchado, aprovechen, saquen todos los screenshots posibles. Puede costar. Apúntalos con el dedo. Claro. De Getty Image. Con costo. Mira, creo que salen como entre 20 a 200 dólares porque se compran tokens al final. Te dicen que cuesta 25 tokens. Cada token creo que sale. La página, creo. Sí. Pero al final igual es un recurso de que siendo una empresa no podí no darte la lata de comprarlo. Por último. Sí, hasta nosotros pagamos un servicio para obtener los recursos para algún material multimedia, pero lo estamos pagando. No somos tan chacha. Y bueno. Tan chacha. Tan chacha. No, ya aparte muchos de los servicios ya tienen los costos bastante reducidos y ya estamos a nivel de competencia al respecto. Sí. Bueno. En fin. En otras noticias, John Carmack anunció que deja Meta. A través de las redes sociales, sobre todo en su Facebook, indicó de que estará dejando la empresa, principalmente por diferencias con la dirección que está llevándose Meta, y que ya mucho aporte después de lo que el trabajo que realizó con el Oculus Quest 2 o Meta Quest 2, que ya había alcanzado el máximo de eficiencia. Ya después de eso decía, hasta aquí llego. La próxima semana la noticia va a ser que lo contrata VRChat. Posiblemente. Pero más que nada hay un descanso, y yo creo que igual tiene que ver con que justamente la dirección comercial que está tomando, los resultados, y que se está yendo muy enfocado a una dirección muy orientada al negocio más que al entretenimiento. Como que habla mucho de diferencias creativas que tenían entre ambos. O sea, mira, el tema es que pasa por varios puntos. Pero para hacerlo simple, el problema es que Carmen se choreó ya de que la weá se está yendo, se esté chacreando. Claro. Y de que tenga más poder la gente que está literalmente preocupada de la presentación de Horizon y de cómo se está distribuyendo el desarrollo de Meta. De que si el VR en sí funciona. Porque pucha, piensa que Carmack fue uno de los primeros, así como nombres grandes a nivel de desarrollo, a nivel de programación, y el loco es sequísimo. Sí. ¿Cachai? Un programador que empezó a ponerle el espaldarazo al tema del desarrollo de VR, ¿cachai? Con el Oculus y con toda la cuestión. Y después fueron comprados por Meta. Y él cada vez fue tomando menos protagonismo en el desarrollo porque efectivamente cuando empecé a trabajar en una corporación como Facebook, ahora Meta, ¿cachai? El problema va en que está más enfocado en venderte un producto corporativo que no existe, vendiendo la pomada de que es algo que no es. Y después son los programadores, los artistas, ¿cachai? Los que tienen que hacer que la web funcione. Y eso obviamente no hay mano, po, ¿cachai? No podéis trabajar ahí, no podéis desarrollar tus proyectos ahí, a pesar de que Meta tiene toda la plata del mundo y ha gastado toda la plata del mundo, pero esa plata al final no termina en nada, ¿cachai? Es pura plata quemada, en gente que al final termina diciendo, no, si esta cuestión termina, funciona, ¿sí? No, si yo, usted, el metaverso, jaja, XD, y así, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, piensa que cuando agarraron para el hueveo a Mark Zuckerberg, ¿cachai? Porque los monos se veían horribles y no tenían piernas, tuvieron que salir corriendo a decir, no, si podemos hacerlo, y ahora los monos sí tienen piernas. ¿Y sabéis por qué no tenían piernas los monos en el metaverso? Porque no podían hacer que los pies se vieran bien. Porque no podían mostrar que el tracking no podía mostrar bien las piernas. Y esa es una tecnología que ustedes tienen ya en VR chat. O sea, jabote. Y ni eso, porque al final, puta, si tú pensáis que Meta, o sea, el metaverso y toda esta tontera, ¿cachai? Al final es como la versión corporativa y sanitizada para que todo el mundo pueda usarla para cosas que no necesita. Y eso es lo que efectivamente Meta quiere hacer con todo esto. No hay espacio para crecer ahí. ¿Cachai? No tenéis, pues podéis forrarte en plata si queréis, pero no vais a conseguir nada. Y para un loco probablemente como Carmen, ¿cachai? O por lo menos para la gente que sí quiere como trabajar, quizá a conciencia en el tema, bueno, no tenéis nada más que hacer ahí, pues. Sí, bueno, en el fondo él ya no veía un desafío tecnológico, veía un desafío burocrático. Sí, pues, ¿cachai? Para eso mejor te vais. Sí, así totalmente. Que ahí vamos a estar enterándonos dentro de los próximos meses cuál va a ser la próxima aventura de John Carmack, porque una de esas funda otra empresa y se dedica a hacer algo completamente distinto. No, y si lo hizo, si de hecho Carmack lo que hizo fue básicamente creó su propia startup. ¿Cachai? Ya. Y se fue a trabajar en eso. Este dijo, mira, no voy a tener quizás los fondos que tenía, pero al final el loco, puta, optó lo que optaría cualquier persona que por lo menos ya dijo, ya me forré con estos hueones, ya me voy a trabajar en mi propia hueá. Claro, ya no necesito plata para vivir, así que... Sí, pues, ¿cachai? Ya, entonces ahí vamos a estar viendo en un futuro lo que vaya a lanzar con esta startup, John Carmack. Siguiendo con las noticias. Estuvimos hablando de que a Messi posiblemente ya le entre la jubilación. Pues bueno. ¿Qué? A alguien más le llegó la jubilación. ¿A quién? Porque luego de 25 años, Pokémon anuncia el fin de Arco de Satoshi, más conocido como Ash Ketchum. El Mostaza. Esto se da justamente porque en esta... Sí, Porque en esta última temporada del anime mostraron de que Ash salió campeón mundial de la competencia de Pokémon. De forma oficial. Fue hace varios meses igual. ¿Hace no muchos? ¿Fue hace un mes atrás nomás? No, de hecho fue para la fecha de la año aparte, así que mediados de noviembre. Sí. Y luego de esto, ya están con los capítulos finales, ya está cerrando el anime y todos pensaban de que iba a haber otra temporada. Pero The Pokémon Company salió a dar el anuncio de que finalmente va a dejar de contar la historia de Satoshi, mostrando 11 episodios que son especiales del Pokémon Journey, indicando cómo va a cerrar con todo este asunto de Ash Ketchum y la aventura con Pikachu, para dar paso. Va a ser el episodio de la playa de 11 episodios. Claro, para de por sí ya mostrar una nueva historia que van a tener nuevos protagonistas. Sí, bueno, para clarificar un poco el tema del paralelismo con los videojuegos también, Satoshi salió campeón de lo que sería Sword and Shield, de esa liga. Sí. Que ya obviamente se estaba cerrando el ciclo de Sword and Shield y está empezando con Scarlet Violet. Y Scarlet Violet es lo que va a llegar con un nuevo personaje. Claro. Van a ser dos entrenadores que van a estar mostrando. Y creo que por ahí están los nombres. Pero obviamente esto es un fenómeno que ya muchos no creían posible, de que alguien con 10 años y 25 años de experiencia era el más cotizado por toda la empresa. Que no iban a dar cierre a esta historia, y al final sí, que sí. Y esto también... Sí, esto viene también de la mano de que también ya 25 años con Rika Matsumoto y que Sara Nathan Cherry en la versión en inglés, las que son las voces oficiales, salieron ya a paso de que en Twitter indicando de que muchas gracias por todos estos años, aventura grandiosa que tuvieron, etcétera. Que ya no podían ver a quién más iba a dar las voces. Y es cuático de pensar de que han pasado 25 años. Totalmente. 25 años les costó. Los paralelismos ahí con Messi eran muy chistosos. Sí, sí, hermano. Yo cagué ahí, pues yo tuve que cedí al meme, pero... Sí, hermano, es brígido pensar de que son 25 años de un anime que partió siendo literalmente... Una promo, un comercial muy largo, ¿cachai? Y después piensa, un dato para cerrar la nota quizá, que la única temporada que nunca fue reflejo del juego, que fue la de la segunda, que es la de las Islas Naranjas y todo eso, después la adaptaron como en Pokémon Snap y todo el asunto, existió porque Game Freak nunca esperó que a Pokémon le fuera bien. Y le fue tan bien que tuvieron que hacer un anime de relleno hasta que saliera Crystal. No, ese era el Gold and Silver. Sí. Y de ahí en adelante el anime sale en paralelo con la juego. Sí. Pokémon Yoto, digamos. Claro, Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Sí, aparte que ahí vino la mano que Nintendo compró parte de la compañía. Sí, ahora de ahí en adelante Pokémon, un Pokémon cada 2 años, una serie de Pokémon cada 2 años en paralelo. Sí. Casi simulcasting. Sí, hasta que este año fue sumamente raro que vimos 3 juegos de Pokémon. Sí. Sí, pero bueno. Bueno, tal como Game Freak no se rendía con Ash, también Guerrilla Games no se rinde con Horizon, porque confirmaron de que están realizando un spin-off del juego y que va a tener multiplayer. Este es como, esto podría ser haber sido un mail, esto podría haber sido un DLC. Es más, ya están con el DLC, pero es un proyecto que están trabajando en Amsterdam. en el cual le estaban solicitando a las personas, estaban solicitando animadores, artistas, diseñadores, programadores y escritores, porque están trabajando en un proyecto online basado en el universo de Horizon. Y esto va a ser completamente distinto a lo que ya tiene desarrollado las historias de Horizon. Mm. Ah, mira, ya abrieron como puestos de trabajo y todo. Sí, sí, no, sí, ahí pueden postular, está en Twitter el enlace donde pueden acceder, si quieren postular. Ahí indican todos los cargos que están buscando, etcétera. Y que obviamente van a estar trabajando en el proyecto Horizon Single Player, el proyecto online y como proyecto external. Mm. Así que digamos que tampoco le afectó mucho de que no ganaran nada en The Game Awards. No, sí, yo creo que lo que les afectó fue la mala fecha de lanzamiento. Oh, mira, podremos decir eternamente que el problema fue la fecha de lanzamiento, pero en la fecha en la que salgáis, si no te va bien, te va a ir mal igual nomás. Sabias palabras de mi parte. La fecha que salgáis, si te va mal, te va a ir mal. Ah, muy bien, menos mal que nadie nos vea acá en Twitch, porque nadie va a explicar eso. Bueno, ya. En fin. Vamos con la última noticia de que Nvidia anunció de que va a estar descontinuando un servicio llamado GameStream en Chill y Chill TV. Para la gente que no conoce, Chill y Chill TV son dispositivos físicos en los cuales servían para poder jugar juegos que estuvieran en el PC en el televisor. ¿A qué suena? A Steam Big Picture. Era la competencia de Steam Big Picture. Y al final se dieron cuenta de que, primero, no valía mucho el esfuerzo de competir con Steam. Pero segundo, porque ellos sacaron un servicio en paralelo llamado GeForce Now. ¿Ya? O sea, más que competencia Steam Big Picture, me parece que la competencia es un cable HDMI, ¿o no? No, es que al final... No, pues, es que al final, entre el servicio que tenía que darle soporte a mantener el GeForce Now y el Steam Link, que son como las cosas que existen actualmente, prefiero más decir, vamos a cortar esto y vamos a que utilicen esos servicios en los chiles. Mm. Esto se va a dar en mediados de febrero, donde se va a remover el Game Stream del catálogo de aplicaciones de Nvidia Games. Sí. Aparte de que el GeForce Now inclusive ofrece soporte en 4K. En cambio el otro no lo ofrecía para nada, y tenían que desarrollarlo y como que... Bueno, por eso digo que no valía la pena para ellos. Ah. Y eso serían todas las noticias. Para que no digan ¿No hay alguna otra noticia editorial el día de hoy? Aparte de que vamos a estar tratando de jugar algo la semana que viene. Mira, tenía algo, pero al final no me lo pasaron, así que... Para la semana que viene, el último lo comentamos. Sí, lo vamos a estar comentando, sí. Si me acuerdo, le aviso. Ya. Yeah. Lo que sí... ¿No hay noticias editorial? Debo agradecer a los chicos de AMD que dieron un regalito navideño, una mochilita. ¡Ah, qué linda! Sí. Está guay. Sí. Así que muchas gracias al equipo de AMD por el regalito. Porque este sí es regalo, no nada de favor, no, es regalo. Maravilloso. Regalo navideño. Hay que hacer el... ¿Qué se llama? El disclaimer. Claro. Sí, la distinción. Sí. Así que con esto damos cierre a esta edición de La Cuatrifuerza. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Si se dieron una vueltita a través de Twitch, recuerden que La Cuatrifuerza está saliendo los días lunes a contar de las 8 de la noche, hora de Chile. Y los otros capítulos se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos en redes sociales como paua.cl o paua.cl, dependiendo de la red social. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Y visitar la página www.paua.cl, donde podrán encontrar todo el contenido que nosotros revisamos. Llámese cine, televisión, eventos, videojuegos y mucho más. Pueden encontrar noticias, artículos y reseñas. Chicos, sus redes. En todos lados. Arroba, vendieron de nuevo que se cortó justo. De nuevo. En todos lados. Sí. No es yo. Arroba Tenecan en todos lados. Y en mi caso es arroba MeteruPX en todos lados. Sí. Y por supuesto, desearles a todos que pasen unas bonitas fiestas. La próxima semana nosotros vamos a tener un programa especial donde solamente vamos a estar jugando y comentando. Ahí vamos a ver cómo resulta, si es que no resulta bien o no. Una prueba antes, hasta sí, tenemos que hacer una prueba antes. Sí, para que tan charcha. Y el día... O sea, las primeras semanas de enero no vamos a estar disponibles. Vamos a tomarnos un pequeño descanso. Y vamos a estar volviendo el 23 de enero. Yeah. Para la previa del concierto de Crisis 40 ahí en la AX. Ah, sí, ahí vamos a... Así que vamos a llevarnos ahí un compilado de noticias para poder comentar. Vamos a hacer la transmisión en vivo desde la fiesta esa de solo son 18 plus. Ah, sí. A ver ahora, ya. Oh. No podemos decir cuáles, no podemos decir cuáles porque uno no pisa. Oh. Pero es esa. Vamos a estar tocando el Tenecan ahí. Oh. Ya, vamos, porque si había mucho. Sí. Ya, chicos. Es el puquero, weón. Ya, corten luego hasta que siga así coneando. Ya. Estamos viendo, chicos. Vamos. Hasta la próxima semana. Cuídense. Que pasen bonitas fiestas. Chau, chau. Chau.